pero bueno, entonces comenzamos. Sí. Armas no. Sí, armas no. Aunque si son de agua, creo que. Sí, son de agua. Son de agua. Los niños les gusta jugar plástico, pero agarran agua. Pero bueno, en mi caso. Bueno, pero sí, mejor dejaremos. Eso nunca. Por ejemplo, nosotros, bueno, en especial yo cuando le compro juguetes a mi chiquito, porque ese niño más chiquito de la casa, cuando le compro juguetes, nunca le ando comprando pistolas ni armas. Prácticamente lo que sí le compro son bolquetas. Todas las bolquetas que usted tiene ahí, todas las he comprado. En versión. Oiga, bien mentirosa. Pero no la ha comprado ella. Todas las tiene, pero no la ha comprado ella. Dice, todas las bolquetas que usted tiene, yo se las he comprado. ¿Cómo así juguetes con esto? Estos son los precios de Navidad para acá. Yo le digo porque a la hija siempre le compro ese juguete yo y están carísimos. A mi hija. Yo tengo una hija. Me imagino. De carrito pequeño no tiene, entonces de unas como que son tacuacinas, así como esas. Las tacuacitas donde lleva un montón de carritos. Carrito. Ahí como eso, cabal. Se acabaron todas, esto es lo que no hacía. Gracias. Vale, porque este está algo bonito pero sencillo y vale 5.50. Pero el tacuacito que lo va a dar menos. No, yo sé, pues, pero. El chugaré la abrió y la va a pagar, mire. No me chuga. Vaya. Mejores precios de cada uno de los carritos que valen 5.50, porque casi todos valen lo mismo. Todos valen 6.50 y 7.50. Separemos los de 5.50, porfa. Esto va a terminar ahora. Acá. Hasta ahí. Otra vez. No. Esa vale más. Sepárelo ahorita. Los que valen más, las hacemos de un muy. Hasta aquí creo que llega. 7.25. Hasta 5.50. Hasta aquí, entonces esto. No, pero es esta. Aquí está. 5.50. Sí, pero está. 5.50 dice ahí. Tiene 5.50, pero otro precio. Ajá. Es que por el tamaño. Vos metes la pizarra y pones 5.50. Ustedes no entienden. Está bien. ¿Cuánto vale ese? Es que son más pequeños. La concretera. ¿Cómo la tenemos? Es para niños pequeños. Pero después vamos con eso. Ya me voy a comprar una para en el caso de esta. 4.54. Y eso es lo más cómodo que hay, ¿verdad? Lo más barato. O sea, en juguete ya no hay otra opción. $4.80. Pero es que ahorita estamos viendo esto. ¿Con qué? ¿Con cuatro? Con 4.50 llegan 54. $54. Ni estoy yo a $3 va. Comprate este. Este sí me queda a mí, ¿ve? Aquí dice Army, ¿ve? Y es que da ganas de jugar, ¿va? Bum, 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 pipi. Pipi. Juguemos, juguemos, que digamos, esta lleva poco, esta la llevo yo, esta la llevo usted. ¿Cómo le hacemos ahí? ¿Cuál llevo yo? ¿Cuál? Más barato, eso sí. Ah, y esos dos últimos que dijo que eso podía dar mejorar muchísimo más el precio. Solo de eso hay que comprar entonces. Ajá. El azulote que él vale $5, mire. Ese azulote está bueno. Ese azulote está aquí. Él vale 6, no vale 5. Ya le digo la ficha que yo. 4.30. Y esto no podría llegar a 4.30. ¿Qué tanta es la posibilidad que pueda llegar a 4.30 esto? Tendré que hablar con el viejo a ver qué me dice. Hablemos. O a $4 si es posible. ¿Y este cuánto vale? Ese sale menos. Sí, está bien sencillo. Ni usted ni yo, dígale, va. Y este no lo va a agarrar, pues. Sí, que el señor me ha enviado un pantalón aquí. ¿Cuánto? 4.80. Y estos son cuestan 5.50. Ahí tiene 4.80. Ahí tiene 4.80 ese. 480. El precio que tiene ahí, ¿cuánto es, Bessy? Ay, Bessy, ay. Bessy, ¿está en lo que está o está en otro mundo, hija? En otro mundo, creo. Aquí está 4.80. Aquí ya lo quitaron el 20% de IVA.
¿Cuánto sale ese lo menos que tiene el bomberito? Eso, lo rastra. Ajá. ¿Cuál rastra es la vez? La arrastrada. No sabe cuál es. La arrastrada de la vez. No sabe cuál es. 480, Lo menos, menos, ya con el descuento. Esa que tiene ella. Pero esa mira más sencilla que esto. Tenían más bonitos esos, ¿cuánto dijo? 480, hija. Ah, el casquito ese. ¿Cuánto tiene el precio ahí? 4. Ah, vaya. De eso vamos a ver. De eso y de esto. No, pero ni eso no llegan al promedio. Porque si los niños quieren hacer la crisis, 320. ¿Cuál? ¿Cuál 320? El casco. 320, el casco. Aquellos le quedan, esos le quedan a los dólares. Eso. A los dólares. Ahora los más pequeños. Estoy pidiendo casco por Amazon y mira ahí. Sí, aquí hay. También vendemos, barato. Ah, vaya. Famoso, ¿verdad? Viene el dólar que compré de eso y viene el cierto, ¿por qué no quería lo vender en Amazon? Buena marca distribuida. Bien barato, ¿verdad? Marca Army, marca Army. Todo está caro. Ya, ya no sirve. Sí, está alto. Ah, bueno, sirve. Más. Más. Vale, más. No, esta la va a salir más. Esos 5,000 quizás. Ah, ah, pero ahí tenemos, no, tenemos 900 ahí de juego, ¿eh? De las niñas. No, 400 tenemos. 400 tenemos de juego. Vaya, empecemos a hacer cuentas, pues, de todas maneras. ¿Este cuánto me dijo? Está bien sencillo, es para niños pequeños quizás. ¿Y el casco no? Son de frito, no, pero son, ya desarmándolos, son bonitos los carritos esos. Si lo abrimos, lo pruebas. Son de fricción. Oh, y salen corriendo. Son a control remoto, ajá. Y salen disparados. A ver, ponga por ahí, puede ser para niños pequeños. 1.35 ese. Sí, ese también, para niños pequeños. El casco también, déjalo. O dejemos acá, porque para que no se tape, dejemos lo más pequeño acá. Y el carrito, ¿cuánto? El azul. Y pues sí, pero no me lo va a dejar a $3. ¿Cuánto? No hay problema aunque tenga ahí $6. ¿Cuánto el carrito azul? Lo menos. Y usted ni llevo tres, yo. $3. Esos antes valían como $3. Sí, no, a 3 lo dábamos. ¿A 3? Sí, no le digo. Sí, porque no traen nada más que el plante nomás y es puro plástico. A la primera de cambio les traba una llanta de un lado y la otra del otro. Bueno, porque son grandes. El problema de esos carros es que como son bien voluminosos. Ajá, ajá. Ah, le hace bastante volumen. Ajá, apenas caben como 40 en cada caja. O 36. $3. En el furgón pocas cajas caben. Ahí todo esto estamos hablando ya con transporte incluido, ¿verdad? No, hombre, si lo traeríamos todo. Sí. Ay, pensé que iba a decir que no. $4.90. $4.90. ¿En serio? De ahí para allá nos vamos todo caro, ¿verdad? Solo el que tiene la BC ahí, que está. El de la ambulancia, ¿cuánto cuesta? Ah, ese es más caro. Ese es de la ambulancia. Este es el mismo. La policía. Va, deja esos dos carritos ahí, porfa. Son los mismos. De la patrulla, vaya, de la ambulancia. De ahí para allá todo caro, ¿verdad? La volqueta. Sí, ya no volveríamos ya a lo injusto, que si el niño recibe una volqueta va a querer una y este recibe uno de estos va a querer una volqueta en vez de eso. Los dos carros, por favor, sí. Los dos deje ahí. Vaya, comencemos con Número uno. Uno. Para niños pequeños son estos tres. Uno, dos, tres. Uh-huh. Uno, dos, tres son para niños chiquitos, pequeñitos. Uh-huh. P de pequeño le vamos a 150. 150. Este es $2. Qué caro está $2. Pero ahí te falta que nos haga los mejores precios. Todo 150. No. Consulte ahí, por favor, los mejores precios para todos estos códigos. Y usted ni yo 50 centavos ya cada uno. Vaya, 150. Va, este sí $2, este es de los 10. Este igual. Y estos $2. Sí, lo que pasa es que estos sí son más dobles, pero. Esta cosa no compra, este, 200. 200. Ah, del número 2, 200. Para que no encuentre cada uno. Un casquito 100. Los carritos también. Los carros. Los carros al final, dije, hija. Vaya, ahí para allá, 100 de cada uno y contando los carritos aquellos también.
número 400. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No, ese no, ese no, ese no. Hasta 13, 100. Ajá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7, 100, 8, 100, 9, 100, 10, 100, 11, 100. Uno de estos los 100. Para la migra. 13, 100. Algo así. Vaya, entonces 1300. Digo, 1000. Mil cien. 1300, 1450. Te comió pescado en la época, bueno. Todavía faltan. ¿Cuánto falta? Vale, entonces serían para niños pequeños, tenemos cuánto. 300. 450 para niños pequeños, previamente. 2, 4, 6, 8, 10, 1450. De pequeños, de chiquitillos. Vaya, sumale 100 más a este, que sean 300. 2. Más grande que este palo, 300. Sumale. Al casco. Al casco, ese va, ¿cuánto dijo? 3 y algo va. 330. Sumale 100 más. 50 este y 50 este. Sería 200 entonces. 200 el primero. Y 150. 150. Ok, entonces. Acá son 1300. 4, 6, 8, 10, 1500. 1650. Vaya, pongamos entonces, hay que ver cuánto sale. Pongamos 25 de cada uno y por allá. 125, o sea, 25 más. 125 de cada uno. Hasta el 13. Sí. Es que fíjese que siento que sale mejor tener aproximadamente 4000 juguetes, o sea 2000, que tener 3000 y que vayan a faltar algunos niños y se vayan a ir llorando. Y si sobran, viene Navidad después. Y los juguetes, la ventaja es que no se arruinan.